Egunon guztioi, si os parece, vamos a empezar, para ser puntuales y cumplir con el programa previsto. Vamos a dar comienzo a esta sesión sobre sociedad, innovación y prevención de riesgos laborales. Me acompañan de proximidad a lejanía, Ana Isabel Vega, Guillermo de Ronsoro y Javier Larrañeta. Luego os iré dando algunos detalles de cada uno de ellos. Yo, si me permitís, antes de darle la palabra a los ponentes, que ellos son los protagonistas, el título de la ponencia es Sociedad, Innovación y Prevención de Riesgos Laborales. Comentaba además precisamente ahora con Guillermo que muchas veces, y yo como director de un centro de innovación, casi siempre estamos trabajando y pensando en la innovación tecnológica, pero no se suele tener en cuenta la variable de lo que está detrás después de hacer una innovación tecnológica. La implicación, bueno, eso se lleva a la práctica, las implicaciones que tiene desde un punto de vista de la sociedad y salud, del medio ambiente y de otro tipo de cosas. Y que cuando luego esos prototipos van al puesto de trabajo, te das cuenta de que hay variables que había que haberlas incluido en el diseño desde el principio, porque al final la clave es que todo eso termina en personas y esa variable no la solemos meter. Entonces, es muy importante tener eso presente siempre, ¿no? Yo creo que al final vamos aprendiendo y lo vamos mejorando. Hoy vamos a ver un tema que yo creo que tiene mucha relevancia, que es, como están diciendo, sociedad, innovación y prevención de riesgos laborales, sobre todo porque al final toca muchos aspectos que tienen que ver con la cultura, con los valores y con las implicaciones que tiene desde un punto de vista de futuro. Se ha dicho estos días, yo he estado en algunas ponencias, que no se le da la importancia que tiene a la seguridad y salud. Casi siempre no se contempla como una inversión, y realmente es una inversión, no es un gasto. Prevenir siempre es mucho más barato que corregir. Yo creo que nos pasa a todos. Posiblemente hoy muchos de los que estamos aquí hemos cogido un coche para venir a trabajar. Nadie, seguro que hemos pensado que a nosotros nos puede pasar un accidente. Los accidentes no les pasan a otros, nos pasan a todos. La confianza en la que habitualmente caemos en el día a día del trabajo nos lleva a descuidarnos, a rebajar la tensión y a que al final se produzcan los accidentes. Los datos que hay, que seguro quedarán algunos y habréis conocido, son inasumibles. La sociedad no debería poder aceptar este tipo de indicadores tan graves que tenemos en la salud en el trabajo. Yo creo que ahí la concienciación, la valorización de alguna manera y la puesta en valor a través de las actitudes de la sociedad, la innovación para minimizar con todo el tema de las nuevas tecnologías que están apareciendo y que pueden ayudar a prevenir y a desarrollar sistemas preventivos y EPIs más seguros, es la base fundamental de poder llegar a reducir esas cifras, esos datos que, insisto, son inasumibles. Y bueno, para todo ello tenemos hoy aquí a tres ponentes que creo que nos van a tocar un poco todas estas palancas. Y yo casi sin más le voy a dar ya la palabra a Guillermo de Ronsoro, que en el resumen que me han puesto ponía decano de la Business School, pero bueno, ya sé que no lo es. Le conozco a Guillermo desde hace mucho tiempo, posiblemente muchas de las personas que estáis aquí también le conocéis. Ahora trabaja en Ibermática. Hasta ayer, como quien decir, estuvo en la Desto Business Schools. Ha estado presidiendo y dirigiendo en múltiples consejos de muchas empresas. Como podéis acceder a LinkedIn, podéis acceder a muchos sitios, si su currículum lo tenéis, yo os diré que es una de las personas de referencia en Euskadi, desde el punto de vista de la innovación social, de la innovación empresarial. Y con eso creo que está dicho todo, Guillermo. En tus manos los próximos 35 minutos. Estamos todos. 35 minutos, ¿no, Rogelio? Más o menos. 35 minutos, pero bueno, si es tan interesante como casi siempre, te permitimos 5 más. Perfecto. Bueno, un ratillo. Yo no soy un experto en temas de prevención laboral, a diferencia de vosotros, que de esto sabéis un montón. Yo de estos temas pues no he estado profesionalmente cerca nunca, ¿no? Entonces, no voy a poder abordar mucho el impacto y la repercusión. Eso os lo dejo a vosotros. Lo que sí he estado cerca es de temas de prospectiva. Como Rogelio ya ha comentado, he estado cerca siempre de temas de innovación, de tecnología, y ahí hay una parte de tratar de entender qué es lo que viene del futuro, ¿no? El futuro es algo que uno de los primeros libros de prospectiva que leí decía que era como tratar de conducir viendo un cristal totalmente empañado, porque el futuro nunca sabes exactamente bien por dónde viene ni en qué plazos viene. Nos equivocamos mucho, mucho más de lo que acertamos al tratar de entender lo que viene del futuro. Entonces, claro, cuando me dicen, ¿puedes hablar del futuro del empleo en el siglo XXI? Digo, pues puedo hablar. Y lo que pasa es que hay que hablar con precaución y hay que entender con precaución. Y lo que pasa es que ese libro también decía, siendo así que trabajar con el futuro es como conducir por un cristal empañado, es cierto que es mejor conducir mirando un cristal empañado que conducir mirando
por la ventanilla de atrás, por muy clara que esté la ventanilla de atrás, porque efectivamente lo que ha pasado o lo que está pasando, pues lo podemos ver y entender y explicar. Lo que está en el futuro lo intuimos, tenemos algunas percepciones, pero es mejor, y si todos nosotros estuviéramos conduciendo un coche con un cristal empañado, probablemente estaríamos clavando la mirada en ese vaho para tratar de entender los colores, las formas, algo, entender, ¿no? De eso va la charla, que os voy a contar. No sé si sabéis estas cinco chicas que están aquí quiénes son, las cinco chicas que he puesto en la portada, las pongo ya estiraditas para que se les vea mejor. Una de ellas, la segunda, vivía en Delfos. Esto igual os da una pista. El oráculo de Delfos os sonará, que era donde los griegos iban a tratar de entender el futuro, lo que les iba a deparar el futuro. Había una bruja que era, una sibila, que llamaban los griegos, que era poseída por el dios Apolo y les explicaba lo que les iba a traer el futuro, ¿no? En Grecia había cinco grandes santuarios de Apolo, y pues estas chicas eran las que se dedicaban a esto, a ser poseídas por el dios Apolo y, medio en trance, explicar lo que iba a ser el futuro. Les hubiéramos podido preguntar si estuvieran ahora, pero ya han evolucionado este asunto. ¿Sabéis dónde están dibujadas estas chicas? Si os pongo este dibujo más grande, yo creo que probablemente, sobre todo este dibujo de aquí en medio, es bastante conocido, este de aquí. Sí, es la Capilla Sixtina, que es donde se reúnen los cardenales para elegir al Papa, ¿no? Es el epicentro de la cristiandad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen cinco brujas griegas dibujadas en el techo del Vaticano, de la Capilla Sixtina? Es un tema un poco paradójico. Dices, oye, esto de inspirar a los cardenales, mirarán arriba y dirán, es un poco curioso. Es paradójico y, el Renacimiento, que es cuando pintó Miguel Ángel, por cargo de un papa también bastante paradójico, porque se dedicaba sobre todo a estar encima del caballo con una espada conquistando territorios, ¿no? Era una etapa en que los papas, en fin, eso también ha evolucionado. El papa Sixto le encargó esto, y Miguel Ángel, como casi todo el mundo en el Renacimiento, estaba buscando hacer una síntesis entre la tradición escolástica, que había durado mil años y en el cual todo era una explicación partiendo de lo que la Iglesia opinaba de las cosas, y la tradición clásica, ¿no? Porque la gente decía, hay luz y tenemos que tratar de encontrar, hacer una síntesis, porque el sistema feudal ya no nos resuelve los problemas y tenemos que ver cómo cambiamos esto. Y buscaron la inspiración en los clásicos, en los griegos. Le contó una bola al Papa y le dijo, no, es que estas cinco brujas ya anticiparon el nacimiento de Cristo. Y el Papa le dijo, muy bien, pues entonces, y le dejó pintarlas. Miguel Ángel, que le apetecía pintar a cinco figuras de la Grecia clásica, encontró. Porque decían que iba a haber todas estas, que iba a haber un gran cambio. Porque también en los griegos, el imperio griego dura también bastante tiempo, también llegó un momento en el que ya veían que el modelo de las ciudades, Estado, tal, no aguantaba. Luego vino Roma, luego tuvimos mil años de Edad Media. Siempre los momentos de cambio de ciclo son momentos revueltos, momentos paradójicos, ¿no? Ahora estamos en un momento de paradojas, esto es la evolución. Si cogemos todos los países del mundo y miramos qué ricos son, cuanto más a la derecha más ricos, cuanto más a la izquierda más pobres. Y luego la longevidad, cuánto vivimos las personas como término medio en esos países. Ya veis que hay una escalera de la prosperidad, ¿no? El color azul de los países corresponde a África, como os podéis imaginar, donde todavía la gente tiene una esperanza de vida media, ya veis aquí, de 55, 60 años, ¿no? Claro, nosotros estamos aquí con una esperanza de media superior a los 80 años. Estos son los países desarrollados, ¿no? Vamos a poner un poquito más grande. Estados Unidos, ¿no? Europa, que es el color este amarillito, Japón, ¿no? Lo que hemos venido a llamar los países desarrollados. ¿Ya sabéis por qué Estados Unidos, siendo de los más ricos, no es de los más longevos? ¿Por las hamburguesas? No. Es el sistema de salud, Claro, que allí solamente los que tienen pasta acceden a salud de calidad, Así como en Europa, en general, tenemos un sistema de salud, y de eso vosotros sabéis mucho, que llega a mucha gente, en Estados Unidos llega de manera mucho más desigual, y fijaos qué impacto tiene en la esperanza de vida, es muy llamativo, ¿no? Esta población mundial ha evolucionado de una manera, esto probablemente conozcáis, pero si no conocéis es divertido de conocer, ¿no? Durante muchísimos miles de años éramos pocos, los neandertales, tal, éramos poquita gente sobre la faz de la Tierra, y ya cuando nació Cristo, o sea, hace 2000 años más o menos, éramos todavía 250 millones de personas, poca gente, Y
desde el 0 hasta el 1800, ahí es más o menos cuando está terminando el Renacimiento más o menos es del 1500 al 1700, aunque todavía... Bueno, pues nos costó 1800 años llegar a 1.000 millones de personas, ¿no? Y desde entonces el tema se ha ido acelerando, es una cosa tremenda, Dices, esto está cogiendo una pendiente, ya sabéis que más o menos por aquí Malthus dijo aquello de que, oye, cuidado con esto de la población, que se nos va a acabar la comida, ¿no? Y bueno, pues desde entonces no le hemos hecho mucho caso a Malthus y hemos seguido, Bueno, ahora sabemos que esto no va a seguir creciendo y creciendo hasta que tengamos que romper el techo de Euskalduna para seguir proyectando. Sabemos que hay una cosa que ocurre con la prosperidad. Cuando los países suben por esta escalera de prosperidad que os he enseñado antes, desciende su natalidad. Esto es como hace la natalidad del mundo. Yo nací en 1965, lo utilizo como referencia universal, es un año importante. No sé qué hice mal, fijaos, ahí en el mundo igual me vieron nacer a mí y dijeron, uff, esto de que nazcan niños no es bueno. Ahora mismo la natalidad del mundo se está aproximando a 2 niños por mujer, que como chicos y chicas estamos más o menos a mitades, eso quiere decir que vamos a prácticamente reponer la población mundial, o sea que vamos a dejar de crecer más. Está previsto esto, las tendencias demográficas son muy estables. Todavía, yendo por tal, el primero que fue a la prosperidad fue Europa y caímos ya a principios de este siglo en natalidad bastante. Claro, en las Américas hay que distinguir América del Norte de América del Sur, pero ya veis que ha seguido el conjunto del continente americano una trayectoria con algo de retardo, pues porque América Latina ha ido en esto del desarrollo un poquito por detrás. Asia, sobre todo las grandes poblaciones de China e India, es la tercera gran, y lo que pasa es que tienen mucha más población, pero ya veis que al final, en términos de natalidad, han caído ya. Esto, una vez que los europeos fuimos los primeros, el resto ha aprendido más rápido. Ya veis que cada uno, la caída es más rápida. África es el que todavía sigue por ahí, pero bueno, ya veis que ha empezado a caer. Y como los países africanos están creciendo en prosperidad, caerán en natalidad. O sea que ahora ya sabemos, con bastante aproximación, y por eso estas previsiones las vienen haciendo las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo y aciertan mucho. Aciertan, porque la demografía cambia rápido. Yo tengo 2 hijos, estoy seguro que ninguno de ellos va a tener 6 hijos. Y cuando veo ahora la gente que te da, y todo el mundo te comenta, no, pues tenemos 1, tenemos 2, tal. Esto de tener 6 o 7 hijos, pues, en fin, es una cosa que... Yo vengo de una familia numerosa, de 4. En mi tiempo era bastante más habitual que las familias tuvieran 3, 4 hijos. Esto ahora es mucho más raro, ¿no? O sea que la pirámide ya no va a dejar, de ensancharse por abajo. O sea, van a seguir naciendo más o menos... Hay unos 2.000 millones de personas de menos de 15 años en el mundo, este es el mundo hoy, estos 7.000 millones, que más o menos 1.000 millones están en esta, ahí estuve contando, 1.000 millones en Europa, 1.000 millones en África y unos 4.000 millones en Asia, ¿no? Bueno, claro, decimos que no van a hacer, no nacen más niños, lo que pasa es que ahora viven más tiempo, O sea que lo que queda de este siglo, lo que va a ocurrir es que, bueno, pues la pirámide demográfica, este es los superabuelos, ¿no? Los que van a vivir, los que vamos a vivir más de 100 años. Yo tengo previsto vivir más de 100 años. Entonces, pues llegaremos ahí. Ahora mismo la esperanza de vida en Euskadi de los chicos no llega a los 90, pero va creciendo poco a poco, ¿no? Y hay que mantenerse en forma. Ya veis que África es el gran continente del salto. Ahora tiene 1.000 millones y va a pasar a tener 4.000, porque gran parte de pues llegar a mayor edad y donde más potencial de natalidad ahora es en África, ¿no? Y por eso... las probabilidades de que nuestros nietos se casen con una persona de color son exponenciales, porque básicamente va a haber muchas más personas de color que de otro color en esto, ¿no? O sea que sabemos que esto se va a estancar, ¿no? Más o menos. La estadística baja la natalidad, se estanca la población. Bueno, es un momento... Pero ya veis que está creciendo muchísimo la población ahora todavía, ¿no? Por esto... Y está creciendo la población junto con las clases medias, En América Latina, en China, en India... O sea, hay muchísimo consumo en el mundo. Son buenas noticias, Porque hay más gente y la gente son más ricas para consumir más, ¿no? Epa. Hay otra cosa que está pasando en el mundo, que es que cada vez investigamos más y dedicamos más dinero a generar nuevos productos y nuevos servicios y tal, ¿no? Esto es lo que está invirtiendo el mundo en ciencia y tecnología, ¿no? Ya veis que básicamente va para arriba, Hay Corea del Sur son los campeones, Japón es un país que invierte muchísimo, Estados Unidos, América. Bueno, ¿veis la foto? Esto es China. China, que hace 2 décadas prácticamente no invertía, ahora está llegando, aproximándose al 2%, ¿no? Y quiere llegar al 3%. Y los chinos, como cuando se ponen planes
al que discute le mandan a tal, pues normalmente cumplirán. No pasa aquí como las democracias occidentales. En China estas cosas se toman con otra deportividad, ¿no? Dice el jefe y todos los chinos se cuadran y van por ahí, ¿no? España ya sabéis que estamos bastante tristes, ¿no? España está más o menos a esta altura, ni nos dibujan porque hicimos, en fin, bueno, esto ya hablaríamos otro día. Pero bueno, mi pregunta es, hay muchísima más gente, hay mucho crecimiento de la población. Hay esta gente, además, están consolidando clases medias, están escalando por la escalera de prosperidad, más consumo. Y hay muchísimos más negocios porque hay muchísimas más ideas. ¿Cómo tendría que ir la economía mundial? Tendría que ir como un tiro. Mucha más gente consumiendo, mucho más tal. ¿Cómo está yendo la economía mundial? ¿Le veis a la chica esta del pelo blanco, a Christine Lagarde y tal, que sale de vez en cuando y tal? ¿Os transmite siempre sensación de alegría o siempre está un poquito así como...? No está alegre porque el mundo está creciendo pues, al 3%, ¿no? Y cuando miran para el futuro y tal, no sé qué, dicen, bueno, pues sí, tal, 3%, tal. Ahora nos están diciendo, con esto que está haciendo Trump del proteccionismo, ya sabemos a ver qué va a pasar. Están quitando las ayudas el Banco Central Americano y el Banco Central Europeo. Bueno, atentos que vienen curvas, ¿eh? El diésel, la industria del automóvil. Joder, el 2019 está cogiendo un color así, color de ir por aquí más que ir por aquí, ¿no? Pero aún así, creciendo el 3%, bueno, es un crecimiento. Los países avanzados crecemos al 2%, ¿no? Y tiramos cohetes y eso hacemos. Y los países emergentes crecen al 5%, ¿no? El doble que nosotros. Por eso nos van cogiendo. Suben a más rápido a la escalera de la prosperidad. Pero la economía no nos da alegrías. ¿Y por qué es esto? Cuando miras, no sé si conocéis la curva del elefante. Es de un economista, Branko Milanovic, que dice también, a ver, vamos a coger los más pobres de la Tierra, aquí está el 10% de los más pobres, aquí el 50% de los más pobres y a la derecha el 50% de los más ricos, ¿no? Dice, ¿cómo ha crecido su economía en los últimos años, ¿no? En la época entre el 88 y el 2008. Dice, bueno, son buenas noticias para la humanidad porque los más pobres, bueno, los más pobres siguen siendo muy pobres, ¿eh? Los más pobres, sí, hay una zona del África subsahariana que está hecha unos zorros, ¿eh? Hay unos países que están descuartizados por conflictos tribales, con unos dictaduras. Estos todavía viven en la Edad Media, estos no han pasado el Renacimiento. Pero son pocos, ¿eh? Gran parte de África, todo Asia y América Latina están viendo crecer su riqueza muchísimo en estas últimas décadas. Son buenas noticias para la humanidad. Y lo que pasa es que aquí vivíamos, nosotros felices, entre el 70 y el 90. Igual aquí hay uno que está en el 100%, en ese caso me disculpa, ¿eh? No conozco vuestro patrimonio personal, pero en general, los europeos estábamos por aquí y estamos tristes, y los americanos, ¿no? Pues porque, por esto que pasa, que la economía no se está dando muchas alegrías últimamente, porque se está diciendo, ¿no? Nuestros hijos van a ser la primera generación que no va a vivir. Claro, en India, en China y tal, los hijos están viendo mucha riqueza y viven mejor que sus padres. Nosotros aquí no, y entonces empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Como los ingleses hacen el Brexit, los americanos le votan a Trump, pues estas cosas que pasan. Que dices, ¿pero cómo le votan a este energúmeno? Bueno, pues porque es distinto que el anterior, ¿eh? Trump sí es una cosa que es diferente a todo lo anterior. Y como lo que está pasando es esto, dicen, Obama era muy colega, muy majo y daba muy bien en los discursos, pero América va así. Dice, oye, pues que venga alguien nuevo, distinto, a ver si nos saca de aquí de... ¿eh? Fijaos que... ¿no? Y los ingleses lo mismo. A menudo lío se han metido con lo del Brexit. Pero es que dicen, oye, las cosas no van bien en el Reino Unido. Claro, en vez de echarse la culpa a la reina de Inglaterra, que eso sería un disgusto para ellos, dicen, será culpa de los europeos, vamos a salirnos de Europa y a ver si así... Claro, queremos cambios porque no van las cosas bien, salvo para el 1%. Ya sabéis que los más forrados, estos siempre arreglan toda la globalización y lo que haga falta para que el tema le siga yendo bien. Bueno, esto es lo que está pasando. Vivimos a un mundo paradójico porque vamos a tener mucha abundancia. Esto es lo que, por ejemplo, está haciendo el coste de fabricar energía con paneles fotovoltaicos, ¿no? Ha caído. Este es el coste. Yo cuando acabé la carrera, que no os voy a decir qué año, pero hace muchísimo tiempo, los paneles fotovoltaicos, para que pudieran instalarse, necesitaban muchas subvenciones. Estábamos más o menos por aquí. Pasa que ahora el coste ya ni se ve, ¿verdad? O sea, ahora los paneles fotovoltaicos son rentables en sí mismos. Es decir, que tú... Y claro, lógicamente, pues como no necesitas subvenciones y en muchos sitios más que tirar un cable lo que te sale rentable es poner paneles fotovoltaicos, está subiendo muchísimo la producción de paneles fotovoltaicos, ¿eh? Vamos a tener energía muy barata y muy distribuida, ¿eh? Porque esto va a ayudar a romper los monopolios, todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Y lo que pasa es que este mundo de abundancia al que vivimos, porque con la energía barata podremos hacer muchas cosas más baratas, nos está pasando que está roto por la desigualdad. Y el modelo económico que tenemos
no somos capaces de arreglarlo para que funcione. No sé, la semana pasada teníamos lo de las hipotecas, qué tal, luego también la gente está cabreada porque dice las empresas no hacen lo que tienen que hacer para que la sociedad esté contenta. Claro, las empresas luego tú les preguntas o nos preguntáis a los que estamos en las empresas, decimos, oye, hacemos lo que podemos, creamos empleo, pagamos impuestos, nosotros hacemos lo que nos habían dicho que había que hacer para que esto funcionara, ¿no? Y lo que pasa es que no funciona. Y la sociedad dice, bueno, pues alguien tengo que echar la culpa, ¿no? Y si quiero echar la culpa a los bancos, pues qué sé yo, estos ganan dinero, ¿no? Claro, si eres accionista de un banco no te preocupa tanto que gane dinero, ¿eh? Pero bueno, son cosas que nos están pasando, abundancia y desigualdad. En el empleo está teniendo un impacto muy directo, ¿no? En Europa esta desigualdad tiene una cara porque está pasando, esto es una estadística de 16 países europeos entre 1993 y 2010, y nos está pasando que están creciendo las ocupaciones más baratas, más tiradas. ¿Por qué? Porque no es rentable ni siquiera hacer una máquina para sustituir a un ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando nos ponemos a trabajar por poco, somos capaces de trabajar por muy poco dinero. La gente en precario, un inmigrante que tiene que arrancar su vida, trabaja por muy poquísimo dinero, ¿no? Y nosotros mismos, cuando estamos en una situación familiar desesperada, somos capaces de hacer trabajos que son absolutamente desagradables por unas pagas tremendamente bajas. No compensa hacer una máquina porque hay un ser humano que está dispuesto a trabajar. Claro, hay otros seres humanos que, bueno, tenemos una formación, tenemos cualificación, podemos adaptarnos a todos los cambios que están viniendo, y esto es el empleo también está creciendo, ¿no? El empleo de los ingenieros, el empleo de los matemáticos, el empleo de las carreras, de las personas cualificadas. Pero se nos está rompiendo en Europa, y en Estados Unidos, y en Japón, esto que es el empleo que una persona hasta ahora cobraba un sueldo razonable por desempeñarlo, y ahora hemos descubierto que hay una máquina que lo hace igual que él y más barato. Y entonces las empresas dicen, bueno, como lo mío es ganar dinero, ¿no? Los cajeros de autopistas ya van, es una especie en extinción, todavía hay gente que trabaja ahí, pero van desapareciendo. Lo mismo que nos dicen que los cajeros de las grandes superficies, o de los, en general, todo el que se gana la vida cobrando, pues cada vez más lo que hará será, han puesto ya en las grandes superficies, ahora por el medio puedes pasar y ser tú el que, y dentro de poco pondrán un arco y tú pasarás con el carro y te hará la cuenta y te sacará el dinero sin que la saques de la visa del bolsillo, porque ya esto va todo contactless, o sea que va a ser, claro, toda la gente que está trabajando como cajero, ¿qué va a ser de él? Dicen también que los coches van a ser autoconducidos en un plazo de 10, 15, 20 años, ¿no? Todo el mundo que se gana la vida conduciendo un camión, conduciendo el transporte y tal, pues bueno, habrá un robot que lo hará mejor que él y más barato, trabajará 24 horas al día, 7 tal, con menos accidentes, y si hay un accidente, bueno, pues el coste de que haya un accidente de una máquina no es tan grave, ¿no? La gente que trabaja en call centers, ¿no? Ya sabéis que ahora todavía en castellano no funciona del todo bien y en euskera tampoco, pero en inglés hay máquinas que eres perfectamente incapaz de distinguir si estás hablando con una máquina o con un ser humano, ¿no? Y además ya les ponen cara, avatars, ¿no? Y tú le ves en la pantalla y parece una persona que está hablando contigo, pero totalmente. Estuve hace poco con un amigo mío que estuvo en una feria y había hecho la prueba hablando con 10 personas por teléfono, no, con 10 entidades por teléfono, y al acabar tenía que decir si había sido una persona o una máquina, ¿no? Se equivocó 8 veces, ¿eh? 8 veces. O sea que esto, todo el mundo. Entonces, este es el empleo que está desapareciendo. Claro, lo de las máquinas viene muy en serio, ¿eh? Esto es la evolución de la potencia de las máquinas. Ya veis que, bueno, es imparable. Ahora mismo son de la inteligencia de una lagartija o una rata, pero nos van a alcanzar en 20 años, más o menos, ¿no? Claro, esto ya sabéis que nos ganaban al ajedrez. Hace un par de años han ganado también otro juego asiático que era más difícil, que era el Go. El año pasado ganaron en Las Vegas a los mejores jugadores de póker. Nos queda el MUS, es una responsabilidad histórica. Aquellos que sepáis jugar al MUS, es muy importante que entrenéis bastante, El día que las máquinas nos ganen al MUS ya habrá empezado el declive, ¿tá? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar también? Que el trabajo, la naturaleza del trabajo que haremos los seres humanos, todo lo que sea repetitivo, todo lo que sea algo que se pueda hacer, tal, pues lo harán máquinas. Y eso ya pues, nos está llevando a esta forma de empleo que tenemos ahora, que un empleo pensamos que es un trabajo en la oficina en horario fijo, ¿no? Y será lo que tengáis la mayoría de vosotros, ¿no? Aunque cada vez más habrá más gente que dirá, mira, pues yo tengo un trabajo en horario flexible, ¿no? Esto se va cada vez más extendiendo, sobre todo para profesionales liberales o tal o cual. Y bueno, ya empieza, no, pues yo trabajo desde casa, yo tengo trabajo temporal, yo tal. Bueno, esto que ahora todavía pues, no representa el estándar, y cuando pensamos en el empleo pensamos básicamente en esto, y lo que no es esto nos parece que es precario o tal, no es que. Bueno, pues lo que nos están diciendo los expertos de recursos humanos es que a futuro, en un plazo de 1 o 2 décadas,
Esto se va a convertir en una especie en extinción porque todo esto lo harán máquinas. Todo lo que se pueda hacer de 8 a 6 de la tarde sentado en un sitio, es muy raro que seamos más listos que una máquina que lo vaya a hacer probablemente. Y a nosotros nos quedarán otro tipo de tareas, más creativas, menos repetitivas, en fin, diferentes, ¿no? Y no requerirán probablemente la presencialidad, porque todo lo que requiera presencialidad, pues habrá una máquina que esté ahí haciéndolo, ¿no? Para acabar este dibujo de lo que viene, y con esto acabo la parte introductoria, que ya me he comido todo el tiempo, porque es como luego lo del futuro no quiero tomar mucho tal, pues esto es lo que viene ahora también de mi generación que se jubila, ¿no? Yo soy del 65, ya os he dicho, somos el baby boom, estamos aquí todos currando, es una maravilla porque pagamos muchos impuestos y tal y cual, y aquí nuestros aitas y amas están aquí, y bueno, pues les pagamos la sanidad, les pagamos las pensiones y tal. Están diciendo, oye, esto de las pensiones se está empezando a complicar y tal. Bueno, claro, cuando nosotros empecemos a jubilarnos, que es nada, pasado mañana, en 2030, esto se va a complicar, se está empezando a complicar ya. Porque pagarnos las pensiones y el sistema de salud y, en general, todos los gastos sociales de dependencia, en fin, o alguien paga muchos más impuestos o no se aguanta la baraja, ¿no? Pero, y cuando digo muchos más impuestos es un 15% más cada década, O sea que, o de aquí a una década, los impuestos suben un 15% o bajamos pensiones, salud, tal, un 15%. No hay... Simplemente porque somos muchos más los que vamos a demandar esos servicios, ¿no? Y son menos los que dentro de poco estarán trabajando, ¿no? Y además, bueno, pues esos menos tendrán estos problemas de empleo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, viene un tiempo complicado, viene un tiempo revuelto, Lo estamos resolviendo endeudándonos, ¿no? Esto es la evolución de esta Christine Lagarde. Hace una foto de cómo está evolucionando la deuda de los países pobres, tal. Todos están subiendo la deuda pública. Todos nos endeudamos diciendo, bueno, tente mientras puedo. Claro, esto ya sabemos que no va a durar, o sea, que llega, cada vez los parches aguantan peor, tal, pero nadie se quiere meter con esto y tal, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues calma y tranquilidad, porque siempre, siempre que ha pasado esto en la historia, y ha pasado muchas veces, se ha solucionado, Este señor se llama Thomas Kuhn. Y dice, siempre ha pasado igual. Había un paradigma que nos ayudaba a entender cómo funcionaba el mundo. Y lo que pasa es que ese paradigma, de repente, ya no nos ayuda a explicar cómo funciona el mundo. ¿Y qué hacemos? Pues cambiamos el paradigma. Esto es verdad para la ciencia. Decíamos, oye, la Tierra está en el centro. ¿Por qué? Porque yo veo que el Sol hace así. Bueno, la gente puede decir, ya, pero es que hay cosas que hacen raras en el cielo, algunos planetas. No, no creo que está en el centro la Tierra. Creo que hay otra cosa. Creo que está pasando otra cosa, ¿no? Copérnico, ¿no? En 1543. Oye, creo y tal. Al poco Galileo con un telescopio. No, tiene razón Copérnico y tal. Y entonces la Inquisición le dijo, ¿estás seguro? Porque si estás seguro te vamos a quemar. Entonces Galileo dijo que no estoy seguro, que no. Y tal. Hasta 1835 estuvo en el índice de libros prohibidos, de Revolutionis Horribilis. O sea, los cambios de paradigma llevan tiempo, Esto de cambiar el modelo, esto de que cambiemos el modelo de lo que es el empleo, de que salgamos de este mapa... Lleva tiempo, ¿no? Lo que pasa es que a la fuerza ahorcan, ¿no? O sea, llega un momento que se acumulan tantas paradojas. Pensábamos que la Tierra es plana durante muchísimo tiempo, pero ahora decimos, no es esférica. Bueno, algunos en Estados Unidos siguen pensando que es plana, ya sabéis. Hay para todo y tal, ¿no? En economía también. En economía hemos tenido diferentes modos. En la Edad Media, pues el economista más famoso, sabéis que era Santo Tomás de Aquino, que escribió Suma Teológica y dijo, Dios cree que la economía tiene que funcionar así. Y todo el mundo decía, bien, bien. Porque también es que si discutías con Dios en aquella época, no tenías mucho éxito en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el amigo Adam Smith, el de la Revolución Industrial, el que escribió el progreso de la prosperidad de las naciones y dijo, es el capital, ¿no? Para que una nación prospere, capital, ¿no? De aquellos barros estos lodos. Este es Milton Friedman, que dijo, es premio Nobel hace poco, que dice, no, a ver, las empresas lo único que tienen que hacer es ganar dinero para los accionistas, ¿no? La cuenta, resultados y tal y cual, nada más. Y las empresas, bueno, pues esto funcionará así y tal, y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Porque las empresas dicen, oye, no nos liéis, nosotros estamos para forrar a los accionistas, al 1% ese que estaba ahí a la izquierda del tal. Así funciona el mundo, ¿eh? Bueno, pues el mundo cambia de métodos de funcionamiento, y es lo que va a pasar, este era Milton Friedman, ¿no? Que decía, pero el mundo va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer para entender el futuro? Pues yo os dejo, para acabar, 5 pistas de cosas que creo que es importante hacer. Esto de mirar por el cristal empañado, ¿no? Es muy importante mirar lo que hacen los jóvenes, la generación Z, que van creciendo y dentro de poco serán... Ellos llegan a un mundo con miradas nuevas. Cómo ellos aborden el empleo, cómo ellos aborden el trabajo.
va a ser mucho más práctico que cómo lo abordemos los que tenemos todavía el mapa de cuando éramos jóvenes, ¿no? O de nuestros padres, todavía peor, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, cuando me iba a casar, me sentó y me dijo, hijo, has cambiado 3 veces de trabajo desde que acabaste la carrera, te vas a casar, creo que es momento de que dejes de cambiar de trabajo, ¿eh? He cambiado 14 veces de trabajo, ¿eh? Y claro, mi padre con el tiempo se ha ido acostumbrando, pero lo pasaba fatal, decía, hijo, pero sienta cabeza, ¿eh? Sienta cabeza, ¿eh? Bueno, claro, yo, los jóvenes entendemos, quiero decir, los jóvenes entienden, ¿eh? Entienden mucho mejor cómo funciona el mundo. Hay que fijarse en ellos, ¿no? El tema digital es muy importante, ¿eh? No hay que tener miedo a las máquinas, no hay que tener miedo. Esto es lo que va a hacer, por ejemplo, el comercio. Amazon está creciendo así y esto es las cadenas de centros comerciales y de tiendas pequeñas que están cerrando en Estados Unidos. Es tremendo, lo llaman el apocalipsis del retail, ¿no? Y esto está viniendo a Europa también, ¿no? El comercio... Claro, todos compramos por internet porque es más cómodo, pero eso al comercio le viene bastante mal. Y entonces, en fin, a veces tenemos miedo, ¿no? Y decimos, esto es malo, esto es... También en la revolución agrícola, la gente quemaba las máquinas porque iba a dejar sin trabajo a los seres humanos, ¿no? Hay que aceptar la digitalización y las máquinas con naturalidad y hay que ver cómo le sacamos sentido, ¿eh? O sea, es muy importante abordar este cambio que viene, que está llegando, ¿eh? Con naturalidad. Y lo que pasa es que también la historia nos demuestra, si recordáis... cómo trabajaba la gente cuando empezó la revolución industrial. Tenemos esas imágenes de los niños, de las mujeres, que trabajaban 7 días a la semana, 12 horas al día. Normalmente, cuando llega una nueva disrupción tecnológica, se nos va la pinza, ¿eh? A la primera no acertamos en cómo eso funciona bien para la sociedad. Y hay que trabajar unas décadas para llevarlo a su sitio. Ahora estamos contentos con la revolución industrial. Miramos hacia atrás y decimos, bueno, esto de la industria no está tan mal. Pero la gente ha ganado mucho en calidad de vida cuando trabaja en la industria. Pero... al principio, esto nos va a pasar aquí, ¿no? Pero es inevitable. Viene un cambio también en la economía colaborativa. Esto es muy importante también interiorizarlo y aceptarlo y esto va a afectar también al empleo, ¿eh? De momento está creando empleo precario, ¿eh? O sea, el que conduce un coche de Uber normalmente no es una persona con unos niveles de ingresos fortísimos. O el que pone una habitación de su casa en Airbnb o en todos estos sitios que puedes estar, no pone una habitación en su casa porque le apetezca, porque necesita ingresos, ¿no? O sea que... y sin embargo está creciendo exponencialmente, ¿no? La economía colaborativa, el dejar de tener todos un taladro en casa para, oye, que usamos menos de un minuto al año, para decir, oye, pues con que haya un taladro por aquí cerca ya se lo pediré y ya me lo dejará o me lo alquilará, ¿eh? La economía colaborativa está creciendo muchísimo, eso son cosas que vemos. La economía circular también, ¿eh? Está creciendo todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y una economía más basada en el conocimiento, ¿no? Este es el mapa de las regiones europeas. Aquí estamos nosotros, Euskadi, ¿eh? País Vasco, Navarra, esto es Madrid, el punto verde es la región donde está. Bueno, efectivamente, aquí vamos mejor que otros sitios en España porque estamos invirtiendo más en conocimiento y eso hace que nuestra economía vaya mejor. Pero fijaos Europa, ¿eh? O sea, aquí hay regiones que se han puesto las pilas mucho más que nosotros, ¿no? Ya veis que en el dibujo, la media de España está, ya sabéis, pues por debajo del 1,5%. Mal, mal. En esto no vamos muy bien. ¿Qué hacemos con todas estas tendencias que vienen? Y con esto ya acabo y me despido, ¿eh? Ya os digo que estas semillas de lo que viene, igual crecen o igual no, ¿eh? O sea, durante mucho tiempo ha habido una alternativa que ha tratado de desbancar al capitalismo, que ha sido el marxismo, no ha acabado de cuajar. O sea, hay muchas cosas que prometen que van a dar un modelo mejor para entender cómo viene el empleo, cómo viene el futuro, ¿no? Y luego realmente no acaban de hacer un modelo que sea comparativamente mejor y los vamos descartando. O sea que... de todas estas cosas que os he dicho, hay que ver con precaución, hay que entender que estamos mirando un cristal empañado, ¿no? ¿Cómo podéis entender los profesionales que os dedicáis a la protección laboral todos estos cambios en el empleo que os he descrito, que están viniendo? ¿Cómo poder abordarlos? Por ejemplo, la gente no trabajará para una sola empresa, trabajará para muchas. ¿Cómo se articula la prevención laboral de una persona que trabaja para 4 empresas? ¿Se tiene que ser cada uno el artífice de su sistema de prevención laboral? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? Bueno, son reflexiones para los que todavía tenemos algún tiempo, por fortuna, ¿eh? Estos cambios vienen despacio, pero es importante entenderlos. Cuanto más anticipemos las cosas que vienen, mejor reaccionaremos, ¿eh? Por eso yo me despido, ¿eh? Aquí, esto es el Renacimiento, empezaba con el dibujo ese de tal, ¿no? Viene una época, ya os he dicho, de mucho cambio, ¿eh? Aquí, ¿eh? Vamos a vivir una época de profunda transformación, ¿eh? Va a haber un cambio de paradigma sobre cómo funcionan las empresas, que probablemente tendrán que pasar, evolucionar de esto de nosotros trabajamos para hacer rico a un accionista. Ese modelo se está demostrando que tiene unos límites porque no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿no? Si los países desarrollados nos rompemos por la desigualdad,
habrá que cambiar el sistema económico, ¿no? Y eso exigirá que las empresas, por ejemplo, se preocupen mucho más de su impacto social. Y eso está empezando a pasar ya, ¿no? También cambiará la forma en la que organizamos el estado del bienestar, porque no tenemos dinero para pagarlo. Y eso viene antes, ¿eh? Esos cambios. ¿Qué hacemos? Os dejo 4 consejos, y con esto acabo, ¿eh? Porque ya se me acaba también el tiempo, que le daba Maquiavelo a El Príncipe en un momento de muchísimo cambio, y hay un capítulo en El Príncipe, o sea, en el libro El Príncipe de Maquiavelo. Pues le explica cómo navegar los cambios en un momento de mucho cambio. En la Edad Media no se hablaba de los cambios, se hablaba de la fortuna, ¿eh? La fortuna era los cambios, que, porque decían, es la fortuna. Que, ¿eh? Le da 4 consejos, y son 4 consejos muy importantes. El primero es tratar de entender, esto que os digo, mirar por el cristal empañado, estar mirando al futuro y tratar de adaptarse, ¿no? Cuando el futuro nos sorprende, porque hemos estado mirando por la, en vez de mirar lo que venía, estábamos mirando por la ventanilla de atrás, generalmente nos tira, ¿eh? Yo suelo explicar, cuando entras en el mar y ves las olas que estás andando por la playa, entras en el agua, ves las olas, no te tiran, porque las saltas, echas el pie, no. Cuando te das la vuelta y vas volviendo a la orilla y vas despistado hablando con tu hija o con tu hijo, tal, viene una ola y de repente te tira. ¿Por qué? Porque no la has visto, porque no estabas atento, ¿no? Entonces, el primer consejo es mirar al futuro, ¿no? El segundo consejo es mejorar la resiliencia como sociedad, porque vienen tiempos, los tiempos de cambio a veces nos tiran, ¿eh? O sea, a pesar de estar atentos, como miramos por un cristal empañado, pues a veces los cambios nos sorprenden porque son más rápidos de lo que pensábamos, o nos sorprenden porque están controlados por fuerzas que la sociedad todavía no acaba de controlar, ¿no? Y nos tiran, y hay que aprender a ser más resilientes, más resistentes, ¿no? Es el segundo consejo que le da Maquiavelo. El tercero es cambiar lo necesario, hay que animarse a cambiar, ¿eh? El otro día iba por el monte y se me metió una piedra en el zapato. ¿Sabéis cuánto tiempo estuve andando con la piedra metida en el zapato? Una hora. Una hora diciendo, ahora me paro y me la saco. Pero no, seguía con la piedra. Hay que cambiar. Cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Nos da pereza a los seres humanos cambiar, ¿eh? Es que además no estamos seguros. Es que ese cambio, como viene un cristal empañado, no sé muy bien si... Bueno, pero tú ponte en movimiento, empieza a cambiar, ¿eh? Si los cambios tienen que ir en otra dirección, es mejor que te pillen andando, que te pillen parado. Y el tercero es mantener la audacia. Para que esto se os quede bien, he cogido 4 películas para que se os quede muy bien. Esta os conocéis, ¿eh? Van a sacar ahora a Indiana en el geriátrico, que es la última, ¿eh? Pero esta era cuando era joven, ¿eh? Entonces le preguntaban siempre, Indiana, ¿tienes un plan? En todas las películas, en todas las películas de Indiana Jones, porque el tío se mete en líos, y dice, Indiana, ¿tienes un plan? Y él siempre dice, no, improviso sobre la marcha. ¿Vale? Voy haciendo sobre la marcha. Claro, es complicado, porque como el futuro no lo ves claro, Indiana, que es un tío práctico, dice, mira, yo, según va pasando las cosas, voy reaccionando. Esto es muy malo decir a vuestros jefes, ¿eh? Dicen, oye, ¿tienes un plan para esto y tal? Bueno, vamos a improvisar sobre la marcha, jefe. No, no queda bien. Lo que pasa es que luego la vida es así, ¿eh? O sea, tú tienes un plan estratégico y no, vamos a hacer este plan de prevención y tal, no sé qué. Y luego te pasan estas cosas, ¿no? Tal, no sé qué dices. Bueno, esto, ¿eh? Entonces, esto es un consejo que os dejo. El gran gurú de la estrategia, que es Mintzberg, para, como sabe que la vida es así, ha inventado una palabra que no es improvisar sobre la marcha, pero que es lo mismo, ¿eh? Y se llama estrategia emergente. Queda muchísimo mejor, ¿eh? A mí me sirve también con mi mujer cuando vamos y tal. Oye, ¿pero qué vamos a hacer ahora? No sé, cariño, vamos a hacer una estrategia emergente. Y dice, oye, ¿qué es esto de tal? Lea Mintzberg, que él te explica, ¿eh? Es improvisar sobre la marcha, ¿eh? Es estar mirando constantemente a lo que viene, al futuro, y reaccionar. Y a veces hay que bajarse de la bici, a veces hay que echar la bici, tal. No pasa nada, ¿eh? Es el futuro que viene. El segundo consejo, este también conocéis, ¿no? La tableta de chocolate, ¿eh? Esto, todo lleno de ketchup, ¿no? ¿Eh? Tal. Bueno, antes de meterse en el ketchup, hay una escena muy bonita que está el Leónidas con su hijo. Y le pregunta, ¿tú sabes dónde está la verdadera fuerza del soldado espartano? Le está enseñando ahí a pelear y le dice, ¿tú sabes dónde está la verdadera fuerza? Y no le dice que es el músculo, ni la espada, ni la lanza y tal. Le dice, no sé si me estaba contestando, pero... Pues lo que le explica es que la verdadera fuerza del soldado espartano es la del soldado junto al que combate. Le dice, lo importante es estar juntos. Lo importante es que te preocupes de cómo está el calo tuyo. Porque claro, vienen los persas y aquí hay que estar todos hombro con hombro, ¿vale? Porque como se nos rompa por un lado la muralla, como uno se le caiga el escudo, estamos perdidos, estamos fritos. ¿Cuál es nuestra fuerza? Nuestra fuerza es que estamos todos enganchados en red. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso un congreso de estos donde os conocéis y tal, lo más importante es lo que pasa afuera. Estos rollos son para que paséis el rato entre... ¿eh? El networking es lo más importante, ¿eh? Hay que tejer la red cuando todavía estás de pie. Si te empiezas a caer y empiezas a tejer la red, normalmente no te da tiempo, ¿eh? O sea, hay que invertir. Eso nos hace mucho más resilientes, ¿eh? Eso os animo mucho a que trabajéis en red en este tiempo. Además, el tercer consejo tiene que ver con esto, es trabajar en red con gente que es diferente a nosotros, ¿eh?
Para cambiar las cosas, un gran consejo, una gran esto, es juntarte con los diferentes. Primero porque los diferentes van a pensar diferente. La diversidad, estamos ahora en un momento histórico formidable, que es que vamos a dejar que las chicas opinen sobre casi todo, y eso nos va a ayudar muchísimo, pero hay mucha más diversidad que tenemos que integrar. Las máquinas han demostrado que son más inteligentes que los hombres, pero no más inteligentes que las mujeres. Ahí tenemos una oportunidad histórica para... Casi todos los que están programando máquinas somos hombres. Esto es un... Aquí las chicas, espero que rápidamente lleguéis al poder, porque esto va a ayudar bastante y tal. Entonces, para cambiar las cosas, trabajar con diferentes. No se ha visto la película, cuando cada uno de estos trata de pegarse con el malo, siempre pierde. Se ponen a trabajar juntos y siempre ganan. La lógica. Para cambiar las cosas, conseguir que cada persona aporte en la organización lo que tiene que aportar, aunque sean diferentes, y conseguir que las organizaciones se abran y trabajan unas con otras, ¿no? Eso, de eso va mucho el futuro. El último consejo, y ya con esto sí que me despido, habéis visto Cadena Perpetua porque la dan una vez al día por la tele. Esto es una exageración. Si alguien no ha visto, no os voy a contar el final por si acaso hay alguien que no lo ha visto, es una buena película. A este pobre chico le meten en la cárcel a Cadena Perpetua, este se hace amigo de este en la cárcel. La vida es muy perra en la cárcel, lo va a pasar muy mal. Los guardias y tal, esto os anticipo porque no es... Bueno, el tío durante toda la película mantiene una actitud positiva. Y el... Estoy llegando al momento culminante de la... Y entonces, el tío es muy importante. Todos estos cambios que vienen, no hay que desanimarnos y no hay que encogerse. Hay que mantener un espíritu positivo, es el último consejo de Maquiavelo. Audacia, o sea, oye, la historia nos demuestra que las personas y la sociedad, de todas las cosas, de todos los cambios que han pasado los últimos siglos, han sido para bien. A ratos con algún despiste por el medio, eso también hay, o sea, no siempre, todo es bueno, la innovación es buena, espera, es buena cuando es buena y a veces hay que ayudarle a ser buena, como sociedad a veces nos tenemos que poner de pie y llevar las cosas a su sitio, Bueno, hay que hacerlo con audacia y con estos cuatro consejos y mi agradecimiento por vuestra atención, acabo esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ya os había advertido que no os iba a defraudar. Tiene la capacidad de sintetizar en muy poco tiempo muchos y trascendentales mensajes. Es una de sus grandes cualidades, Guillermo. Y creo que los datos que nos has dado son para hacer reflexionar.